precisamente en lo que está sucediendo con la venta de terrenos del Bosque de Chapultepec a empresas. Es una denuncia muy importante y para ello hemos contactado a Maite de las Rivas, abogada, que nos va a platicar acerca de esta problemática que involucra a muchos vecinos. ¿Qué solución conviene más? Abogada, ¿qué tal? Qué gusto saludarla, Maite de las Rivas. Buenas tardes. Pues queremos conocer cómo está esta situación, esta problemática allá en el Bosque de Chapultepec. Muy bien, pues mira, el tema es que el gobierno de la ciudad quiere concesionar casi 20 mil metros que antes era ocupado por el Parque Acuático El Rollo, en la tercera sección. Y hemos convocado a la sociedad civil. Sí. Bueno, bueno. Parece que tenemos problemas en la comunicación esta tarde con la licenciada Maite de la Riva. Bueno. Sí. Sí, la escuchamos, abogada. Sí, yo sí te escucho, Rubén. Yo también, usted, la dejamos de escuchar unos momentos. Qué nos decía? ¿Qué nos comentaba? Sí, mira, lo que te comentaba es que el gobierno de la ciudad pretende dar en concesión espacio conocido como El Rollo, un parque acuático ubicado en la sección de pues la sociedad civil al lado del club industriales y de sus miembros, así como de la delegada Xochitl Gálvez, nos oponemos a esa medida. Correcto, ustedes se oponen a esta medida. ¿Desde cuándo están con esta idea o el gobierno está bajo la idea de apropiarse de esta sección del Bosque de Chapultepec? Mira, en realidad este es un espacio que se desocupó desde el año 2007. El espacio está totalmente abandonado y en ruinas y estuvo en un litigio con el gobierno del Distrito Federal, quien lo logró rescatar de los antiguos concesionarios en el 2015. Entonces, en el 2016, en octubre, el 28 de octubre, emiten una convocatoria para que se presenten proyectos por parte de privados para ver quién se quedaba con ese espacio para dárselo en concesión. La convocatoria está totalmente amañada por dos cosas esencialmente. Una, porque no establece los límites exactos ni el número de metros, ni la ubicación exacta con coordenadas del espacio. Sabemos que es El Rollo porque en medios se ha publicado que El Rollo de Chapultepec y la concesión del rollo, ¿no? Entonces, y por otro lado, da a las empresas 5 días para que presenten sus proyectos, lo cual, pues como te podrás imaginar, en un proyecto de esa envergadura es absurdo que te den 5 días para presentarlo, a menos que ya te hayas enterado desde mucho antes de la convocatoria y tengas todo listo, ¿no? En esa convocatoria, el espacio que se da es el uso de ese espacio es por 20 años y no se establece más nada. Entonces, la verdad es que tememos que el espacio que se pretende otorgar en uso no es solamente el del rollo, sino que se extienda más. Por eso no precisan ni ubicación, ni metros cuadrados, ni nada. Nosotros en La Voz de Polanco hicimos una presentación en donde acreditamos que con la cantidad de 4,300,000 pesos se puede levantar todas las estructuras que están ahí y tirarse y sembrarse árboles de 5 metros de altura, 202 árboles, eso quiere decir un árbol cada 10 metros, para rehabilitar esa zona. Y por 4,300,000, pues no creo que sea una cantidad estratosférica que el gobierno de la ciudad o la delegación o juntos sociedad y gobierno no podamos pagar para que ese espacio no se otorgue en concesión en beneficio de un particular y en detrimento de toda la ciudad. Entonces, ante esta situación, como usted lo comenta, sí está abandonada esta sección del Bosque de Chapultepec, sí necesita una remodelación o sí necesita una reforestación, pero la manera en la que están haciendo las cosas es la incorrecta. Tengo entendido, Maite de las Rivas, que un juez federal otorgó la suspensión definitiva en contra de la convocatoria, ¿no? El juez otorgó
otorgó la suspensión definitiva, pero sigue el juicio de amparo. Sin embargo, llama la atención que ese juicio de amparo, ataca nada más la forma. O sea, ese no es un juicio de amparo en donde se ataque la concesión en sí misma, de lo que hemos leído en los medios, porque como te podrás imaginar, pues la demanda del juicio de amparo no la hemos podido tener, porque como está sub judice, no hay ningún juez que no la quiera dar, ni la podemos obtener por transparencia. Pero ¿eso qué quiere decir? Que en el momento en que el juez federal falle y diga que la convocatoria se subsane, pues el gobierno de la ciudad puede emitir una nueva convocatoria, ¿verdad? En donde la hace ya con las precisiones que le hace el juez federal para que sea válida desde el punto de vista legal, a menos que alguien se ampare por otra cosa. Aquí lo grave no es el tema de la forma, lo grave es el tema del fondo. O sea, que nosotros no queremos que ni con esta convocatoria ni con ninguna otra convocatoria bien hecha se otorgue en uso ese espacio. Ese espacio creemos que se debe de limpiar y reforestar y recuperarlo como parte del pulmón de la ciudad, que es la tercera sección del bosque. Perfecto, perfecto. Entonces ustedes usted como presidente del Frente Vecinal Voz de Polanco, sí está recibiendo el apoyo de la jefa delegacional Xóchitl Gálvez. Sabemos que hay empresarios, integrantes de la sociedad civil, activistas, que bueno, lo que quieren hacer es un frente común para que se cancele de manera definitiva este proyecto y obtener recursos, pero para rehabilitar esta zona únicamente, Maite. Exacto, para limpiarla y sembrar árboles. Que no se otorgue a otro particular para que lo explote por 20 años con una connotación cultural recreativa. O sea, eso tiene que ser un espacio que se recupere para la ciudad verde, porque pues digo, si algo nos falta es verde. Fíjate, la Ciudad de México proporciona 5 metros cuadrados de verde por habitante de la ciudad, y la norma internacional marca que deben ser de 10 a 16 metros. Entonces, pues tú te imaginas, estamos cortos de área verde, ¿no? Muy cortos, y pues tú sabes todos los beneficios ambientales que tienen los árboles, y pues eso es lo que creemos, ¿no? Que no se vale que el gobierno de la ciudad pretenda desprenderse de manera tramposa, porque es tramposa. O sea, definitivamente ya tiene dirección, ¿no?, de un área que nos pertenece a todos. Y en la Voz de Polanco encabezamos este movimiento para que ello no ocurra, y vamos a seguir pues luchando para que esto se quede como espacio ciudadano. Oye, Maite, pues al parecer siempre les han estado dando muchos dolores de cabeza la Secretaría del Medio Ambiente y la Secretaria del Medio Ambiente, encabezada por Tania Müller, porque teníamos por allá el proyecto de la Rueda de la Fortuna, ¿no? Y varios proyectos que, pues al parecer, los lanzan a ver cuál pega, y si no pega, otra vez por otro lado. Híjole, sí es una situación en donde ustedes tienen que estar siempre al tiro y al pendiente, ¿no? Así es, Rubén. De hecho, sí, con Tania Müller hemos tenido varios encuentros, bueno, más bien enfrentamientos, precisamente por lo que dices tú. Está el tema de la rueda, ¿no? Uh-huh. La rueda de la fortuna. Y fíjate que a mí me llama la atención, sí, con todo el respeto que me merezca el Fideicomiso Pro Bosque, pues que ellos no sean los primeros que salten. O sea, el Fideicomiso Pro Bosque es una unión de empresarios y gobiernos, en donde por cada peso que se junta para los empresarios, pone el gobierno otro tanto. Ellos rehabilitar con esos recursos la segunda sección del bosque de Chapultepec, ya ves que quedó muy bonita y lo siguen haciendo. Sin embargo, pues yo creo que ellos también deberán de estar interesados en proteger la tercera sección antes de que el gobierno de la ciudad se la acabe, ¿no? Porque si no, pues no va a haber nada. El otro día me comentaba por ahí el presidente del Fideicomiso Pro Bosque que es que hay que hacer un plan maestro. Y sí, por supuesto, la tercera sección debería de rehabilitarse con un plan maestro, pero pues si no evitamos este tipo de sabadazos, pues no va a haber sobre qué hacer el plan maestro, porque el gobierno de la ciudad se va a acabar, por lo menos no todo, pero una parte importante de la tercera sección, ¿no? Y eso es lo que queremos evitar. Y también, fíjate, llama la atención que el consejo, hay un consejo que se creó en la época de Andrés Manuel López Obrador o Alejandro Encinas, no me acuerdo muy bien,
que es el Consejo Rector Ciudadano del Bosque de Chapultepec. Entonces, el Consejo Rector Ciudadano del Bosque de Chapultepec, pues también debería encabezar, no nosotros, o sea, no una asociación civil que de la nada toma esta bandera, pues ante la inactividad de los demás entes que deberían de estar repelando en primer lugar, ¿no? Sí. Se hace lo que se puede y nosotros vamos a ir, pues, a impedir este regalo. Perfecto, sí, de repente, ahora sí que se ven cosas ahí raras que llaman la atención y hay que estar muy, muy al pendiente porque camarón que se duerme se lo lleva la corriente, Maite. Las personas que quieran apoyarlos, tengo por acá tu Twitter, arroba Mate Rivas, pero no sé si tengas algún hashtag o algo así donde la gente pueda unirse a esta causa. O también el Twitter, arroba La Voz de Polanco. La Voz de Polanco. Y también en Facebook estamos La Voz de Polanco AC. Uh-huh. Muy bien, pues ahí es donde vamos a invitar a la gente. A ver, ¿me repites por favor esto último? Es www.lavozdepolanco.org. Perfecto, perfecto. Pues Maite de las Rivas, abogada, muchas gracias por tomarnos la llamada y por esta información tan importante para los capitalinos, sobre todo los que están en esta delegación Miguel Hidalgo. Un fuerte abrazo. Gracias a ti, Rubén. Hasta luego. A tus órdenes. Esta es la información importante para la toma de decisiones que usted debe tener. Lo invitamos a que esta entrevista la vuelva a escuchar, sea parte de este movimiento o lo apoye o al contrario, también conozca más si es que usted no está de acuerdo en www.elpuntocritico.com o a través de nuestro Twitter, arroba el punto crítico. Vamos a ver qué está sucediendo en las demás delegaciones. Breves delegacionales. Un juez de control vinculó a proceso a dos hombres y una mujer acusados del delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual, quienes fueron capturados durante el cumplimiento de una orden de cateo en dos hoteles de la delegación Cuauhtémoc. A los procesados se les impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa.